chicas y chicos bellos. ¿Cómo están? Ayer cayó tremendo aguacero. Por la tarde y por la madrugada. Llovió bastante. ¿Cómo están, mi gente hermosa? Mira, aquí voy a hacer un rico jugo de limón. Limón. Voy a hacer jugo de limón. Jugo de limón. Lo estoy exprimiendo aquí, mire, con mucha agua. Le voy a echar de estas botellitas de agua. Y cogí este galón, mire. Lo estoy haciendo aquí en este galón, que es de jugo. Yo los lavo bien y los guardo. Y hago jugo aquí, miren. Ya hice la mitad, voy a hacer un poquito más. Yo le voy a poner azúcar. Un conito y lo pongo aquí. Con mucho hielo para estas calores. Hágase un rico de limón. Jugo de limón. Y también voy a hacer jugo de sandía, que tengo una sandía aquí que pa me la trajo ayer. Después que yo lo preparo ahí, lo pongo en la nevera para que se enfríe. Mi papá se lo lleva en botellitas así. Mi papá se lo lleva para el trabajo. Para el trabajo. Luego yo le hago así, botellitas así. Y se lo pongo en el freezer y eso lo lleva para el trabajo. En el trabajo hay mucho hielo, él le coge con un vaso, se lo echa en un vaso y le echa mucho hielo para estas calores. Aquí yo lo pongo aquí, ¿ves? Y el exprimidor lo pongo aquí. Hágase en este juguito con mucho hielo para estas calores. Thank you.
Disculpen, chica, que estaba bajando el televisor. Y seguimos aquí exprimiendo limones para hacer un rico jugo. Me gustan estos jugos porque traen bastante juguito. Hay limones que tú los abres y son como secos, que no tienen juguito. Y los amarillos, los grandes, me gustan porque tienen mucho jugo también. Pero estos traen bastante. Yo los aplasto así, ¿ves? Yo los aplasten así, poquito, para que se pongan como medio blanditos, ¿ves? Para que suelten el juguito más rápido. Y aquí seguimos. Pues sí, como le iba diciendo anoche, un casi aguacero por la noche, con mucho viento. Chica, esta mañana pasó el tren, pero no lo grabé porque pasó rápido, así es mandado. Cuando me di cuenta ya iba por allá el tren, tocando la bocina. A la matita, Eva, al alcoholado es bueno, sí, que le eche de esas matitas, que son buenas para el dolor, de rodilla, para el dolor de la cintura. Le echa un par de hojitas así y lo deja par de días para que coja, se mezcle todo ese para que coja el zumo de la hoja. Lo deja un par de días y te echa en las rodillas, en la cintura, en los brazos. También para el cuello, para todos esos dolores que le da uno con alcoholado. Le echa par de hojitas, sí, son buenas. Y le echa agua a la mata, un día sí, un día no, si la tienen tiesto. Trata de ponerle un tiesto grandecito para que crezca, bastante. Miren, lo aplasté y lo puse más blandito. ¿Saben para qué? ¿Para qué? Para que suelte más juguito. Miren, chicas, ricos limones. ¿Quién se apunta para este rico jugo de limón con mucho hielito? Miren el juguito, chicas, miren. A mí me gusta el jugo que sepa a limón. Ustedes saben que ustedes hacen jugo y sabe como agua. No, a mí me gusta que sepa a limón. Cuando vengan duro así, ustedes vienen y le hacen así. Para ablandarlo. Para que suelte todo el juguito.
Yo estoy aplastando. Porque este está como duro, mira. Y si lo abre así duro, no le suelta el juguito. Yo lo aplasto así en la tabla. Y el limón se suelta. Y suelta bastante juguito. Limones. Hágalo, chica. Con mucho hielito. Después que le echan azúcar, le echan mucho hielo. Y así mismo yo lo pongo en la nevera, después que le echo el azúcar, lo pongo en la nevera y después se lo sirvo aquí a Pa. Y Pa se lo lleva para el trabajo así, mire, se lleva dos botellitas para las calores. Para las calores, para uno es, ¿verdad? Para las calores. Y aquí yo sigo exprimiendo limón. Exprimiendo limones. ¿A cuánto le encanta el jugo de limón? ¿A cuánto le encanta? Con mucho hielito. Es una bebida refrescante y deliciosa. Eché bastante limón, porque después que le eche bastante limón, limones, le voy a echar más agua, luego le voy a echar el azúcar. Estos limones no trajeron pepitas. Qué raro. No me trajeron pepitas, miren esto.
Mira, estos exprimidores son buenos. Estos exprimidores son buenos, miren. Los pueden conseguir en Walmart, en cualquier supermercado, en el Family Dollar. Vienen más grandes que esto. Ustedes ponen el limón aquí, le hacen así y lo exprimen. Ahora le voy a echar más agua, mire. Cuando son galones así, yo uso estos conos, que son bien buenos. Yo los consigo en el Family Dollar también, en Walmart. Vienen en diferentes tamaños. Tengo de este tamaño, de este y este. Y ahora seguimos echándole agua. Mire, le voy a echar agua. Pueden hacer esta cantidad. O si quieren hacer más cantidad también, usan otro envase. Pueden usar un envase de plástico, un envase de cristal, como ustedes quieran. El envase que ustedes quieran, chicas. Y como le eché bastante limón, le voy a echar bastante agua. Ahora le vamos a echar el azúcar. Miren, le voy a echar el azúcar ahora. Bastante azúcar, como el limón, usted sabe que el limón es agrio. Le echa bastante azúcar para que coja sabor y le salga dulcito. Le estoy echando azúcar. Bastante azuquita. Para la hora de moverlo, le sepa bien dulce.
Le sepa rico. Miren, chica, ahora lo movemos. Le puse la tapa. Lo mueven y después lo prueban a ver qué tal. A ver si le gusta de azúcar. Si le sabe medio agrio todavía, pues le echan más azúcar. Miren qué rico, con mucho hielo. O si no, así mismito lo ponen al freezer. Y cuando quieran tomar el jugo de limón, lo sacan del freezer, que está bien frito. Se sirven un vasito y vámonos, chicas. Espero que me le den muchos likes. Suscríbase, gente bella, para que hagan esta rica receta en casa de Iris Gómez, en Tu Cocina y Más. Háganse jugo de limón, qué delicia. Vamos a probarlo, chica, a ver qué tal. Miren, yo tengo hielo aquí. Lo voy a probar a ver si le falta azúcar. ¿Qué tal? Vamos a brindar, miren por aquí. Miren, chica, hielito. ¿Qué tal? Échale mucho hielito. Vamos a probarlo a ver qué tal. A ver si tenemos que ponerle más azúcar. Miren qué rico. ¿Qué tal? ¿Quién se apunta, chicas bellas, para esta rica delicia? Tremendo jugo de limón. Hágalo en casita, mi gente bella, mi gente hermosa, para toda su familia. Le falta, en verdad, chica, le falta un poquito más de azúcar. Pero está para estas calores. Muchos likes, suscríbase. Tremendo jugo de limón para toda su gente hermosa. Hágalo en casita, chicas bellas. Salud por aquí. Hágalo. Eva, Ana, todas mis suscriptoras, hágase en este juguito. Le eché los cantitos de limones. Mm.
está rico, chica. Pero le falta azúcar. Un poquito de azúcar nada más. Y así mismito lo pone en el freezer. Para la hora de la cena se lo sirven. Para la hora del almuerzo. O si salen para el parque, se lo llevan para el parque. ¡Pa! Ya está el jugo. Ahora le voy a llevar una copa, pa, de jugo. Le eché más azúcar, un poquito más de azúcar. Está rico, con mucho hielo. Le voy a echar estos cantitos de limón, miren. Para que coja más sabor todavía. Y estos limones así, le voy a echar. Para que, miren chicas, piquen el limón así que es primero y le echan. Le echan cantitos así de los mismos que exprimimos. Para que coja más sabor. Ya saben que yo le doy dice por aquí para que lo hagan. Del mismo limón que exprimimos le echamos cantitos. Y en la nevera va cogiendo más sabor todavía. Ahora sí quedó que le eché un poquito más de azúcar. Ahora sí, chicas. Le voy a hacer una copita pa para llevárselo, que está afuera. Ahora sí quedó, que le eché un poquito más de azúcar y los cantitos de limón para que agarre más sabor todavía. De los mismos limones que exprimimos, pican los cantitos finitos y se lo echan. ¿Quién se apunta? Ahora sí quedó, chica. Un rico jugo de limón. Miren, estos galones son de los mismos jugos que yo compro de Sony Delight. Yo lavo bien los galones cuando se acaba el jugo. Lavo bien los galones y los guardo. Y miren, me sirven para hacer juguitos de limón, para hacer jugo de sandía y los echo aquí. Después los pongo en el freezer. Así mismito se los llevan para el parque, para el lago. Y le da a toda su gente. Lo mueven bien a la hora de servirlo. Lo mueven bien porque el azúcar tiende a irse para abajo. Bueno, chicas, las invito a este rico jugo de limón. Miren qué delicia. Espero que lo hagan en casita. Espero que les haya encantado este video y que lleven a cabo esta rica receta para estas calores. Espero que les encante, que me le den muchos likes. Favor de suscribirse para subirle este canal, chicas bellas. Favor de suscribirse, que siga subiendo este canal para adelante. Que ahí tengo una rica sandía que la voy a picar ahorita también.
Para también hacer un rico jugo de sandía. Déjenme les muestro la sandía, chicas. Miren afuera cómo está. Como yo siempre le enseño, miren. Solita espectacular. Ahí está la sandía, miren, chicas. Ahí está la sandía. Ahorita les grabo que voy a hacer un rico jugo también de sandía. Espero que les haya encantado este video. Las quiero un montón. Dios me los bendiga. Hagasen estas ricuras. Espero que les haya encantado. Está rico. Salud, chicas bellas. Salud.